Coño, ¿y estos tigres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Protocolo, manito, protocolo, llévate, protocolo. ¿Qué pasó? Protocolo, protocolo. ¿Y esa loquera aquí en mi programa? Protocolo, protocolo. Dale, vos aquí, protocolo. Protocolo. Tú eres grande también, no te dejes manipular. No, no, protocolo. Es grande. Es que tenemos un invitado demasiado especial. Ah, pero mira quién fue que llegó. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bendiciones. ¿Qué lo que es, maestro? ¿Qué lo que es? Todo frío. No sabía que era usted que venía ahí. Sí, tú sabes que tenemos un protocolo, ¿eh? Sí. De llegada. ¿Cómo estamos? No, asustado, que me asusté con estos tigres. Tú llegaste, no, loco. No se asuste, que sé que andamos, todo frío, tranquilo. ¿Así estamos en la casa? Andan. Sí. Ay, ay, ay. Yo vi una persona con alma larga allá afuera, ¿andan contigo también? Todos los que están allá afuera, los francotiradores. ¿Y cuáles son las armas largas? ¿La metralleta? Una AK-40. Bueno, yo la vi, fue como una AK-45, sí. ¿Y los machetes son armas largas? Pues son largos. No, ya eso es punzante. Hermano, primeramente, muchas bendiciones. Nosotros hemos estado viendo de cerca el trabajo suyo y es algo que es digno de admirar. Para mí es un placer tener al Alfa aquí, al... Dime a ver qué es lo que es, el clon del Alfa, señores. Ya tú, Chávez. No, viéndote bendecido por Dios, mi temple la fama, que... No, trabajando. Está trabajando, eso es lo que deja el trabajo, no es sentarse. Tú sabes que no podemos bajar ni un chin. Y no, y bendiciones para tu cabina, que está muy bonita, que Dios te la deje gozar. Tú sabes que no le vamos a bajar ni un chin, ¿no? Todo el tiempo para arriba. Te vi en la vaina de Santiago Matías, te dije, te quiero en la vaina poca. Y viniste y me cumpliste. Gracias por eso. ¿Oíste? No, a usted, hermano. Pero gracias. Antes de llegar, avísame, porque esos tigres con esa vaina, revisando a uno y una vuelta. No, ese es el protocolo que nosotros llevamos. Tú sabes que estamos medio peligrosos en la calle y así que con esas prendas que tú andas con muchas prendas. No, y la gente piensa que son calalá y eso no es calalá. Ven acá, clon del Alfa. ¿Sale caro ser el doble del Alfa? Sale caribeño, pero ya más o menos, cuando empezó era más caro, pero ahora ya más o menos está más heavy porque ya la gente está pagando por uno. Está pagando. Sí. ¿Y ande ustedes han tenido actividad en estos días? No, nosotros teníamos una gira para Ecuador, estábamos en Colombia, hace 15 días que llegamos al país. ¿15 días hace que llegaron al país? Sí. Ok. Tenemos un par de actividades ahora aquí que venimos a resolver. Pero volvemos el 28, volvemos para allá, para el Dinton Fest en Ecuador con Ángel Dior. Ve acá, cuando tú andas en la calle, la gente a veces pasa momentos que no saben... que fue con el clon que se tiraron esa foto, porque ahí estaba, yo vi ahorita que tú estabas ahí parado y vinieron un par de gente y se tiraron un par de fotos contigo y yo creo que ellos no se dieron cuenta que tú eras el clon. No, porque mira qué pasa, ya la gente sabe que yo soy el clon del Alfa, hay mucha gente que me conoce como el clon, ¿eh? Sí. Es el clon, pero el tipo está duro como quiera, vamos a darle. Y se tiran su foto porque ya los tigres ya han asumido el respeto. Sí, pero hay gente que se tira la foto contigo. No. Mayormente de los niños, yo tengo que decirle, yo soy el clon. No, pero tú eres igualito como quieras. Dame 1,000 pesos. Se sale más caro. Se lo original. Sí, sale más caro. No, es que la gente... Si ha sido el original, me ha tenido que dejar un par de pesos a los tigres aquí. Pero es que tú sabes que el altitaje, la gente no tenga altitaje, la gente es lo que está en cuarto. En cuarto. La gente, los fanáticos van a uno en la calle de una vez, una foto, dame un par de pesos de una vez. No mancan. Ellos lo que están en efectivo feo. Y como ellos saben que uno da de Didodú. Real. Ve acá, clon del Alfa, clon. ¿A qué tú te dedicas aparte de esto? Ahora mismo yo estoy puesto para la música y puesto para esto, porque no me da... ¿Y ya tú has tirado tema? Viene un álbum que se llama Una Galleta Sin Mano, ya sale, gracias a Dios, este mes. Vamos a dar una sorpresa a República Dominicana. Otro fenómeno, se va a sumar a la ola de los artistas. Este servidor continúa. Pero no me gusta eso de que tú, vaina. Me gustaría que tú también hagas tu vaina origineta. Sí, pero original. El otro flow va a ser con la misma cara, de la misma vaina. No, mira qué pasa con mi flow, mira qué pasa. Por eso me dicen el clon del Alfa. No es que yo me disfrazo del Alfa ni me cambio como el Alfa. Es que yo ahora mismo voy a poner, mira, tengo una trenza y tengo este gorro y te lo quito. Ya tú, Chávez, el Alfa. Ya, pues sí, igualito al Alfa, loco.
Pero el vaina, la imagen, ¿tú la vas a vender así mismo? Porque no, venimos con otro estilo, pero... Pero no te puedes quitar el cabello, porque recuérdate que si va a ser vaina de imitaciones del Alfa, tiene que salir, tú sabes, así sí, y vaina. Claro. Pero no muy lejos, pero venimos ahí. Ya. Pero sí, venimos con un... Por ahí hay un cloncito del Alfa, un doblecito del Alfa, que me dijo la otra vez. Me parezco al Alfa y el tigre no se parecía nada al Alfa, pero por lo que yo veo, señor, tengo este tigre al lado. Yo pienso que con el Alfa que yo estoy hablando. Ya, no, no, pero que esto es un trabajo que la gente es que me ha puesto en esto. También otra cosa, sí, que no fui yo que estaba buscando y que parecerme el Alfa, fue la gente que me llevó a esto. Y bueno, todo el mundo, el Alfa, y yo, bueno, esto es lo que es, bobo. Vamos a darle con esto. ¿Cómo es un show, por ejemplo, tuyo normal? ¿Te contratan? ¿Cómo pueden contratarte? ¿Qué tiempo dura? ¿Tú lo varías dependiendo del sitio? Háblame de eso, por nosotros favor. Nosotros tenemos diferentes paquetes de venta. Vamos a poner el show mío se vende como el clon del Alfa, donde se le hace un tributo al Alfa y se cantan un par de canciones mías. Exacto. Entonces, así apoyamos también en el tributo, en lo que es la cara del Alfa, la canción nueva que él tira. Vamos a poner la nueva que está sonando ahora. A quedar, ya queda, tu mamá, te, tu bo. Le tiramos un tributo. Ya, pero mira, lo canta otra vez. Así van a sonar la nalga tuya. No, no, la otra vocecita. A quedar, ya queda, tu mamá, te, tu bo. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato. Me dijo un chuqui mío que llegaron la... Ya, ¿qué fue? Llegaron, mamá. Déjalo ahí. Llegaron. ¿Qué más hay que pagar? Entonces, ready. Oye la vuelta, estamos gratuitos. Oye la vuelta. Entonces, nos contratan como el clon, hacemos el tributo, tenemos tres tipos de paquetes. Uno, el full, con el aparataje, como que llegó Lionel. El otro, normal, y el otro, semi. Y por okay, ahí ok, para que tú veas. Señores, una vaina, señores. Sí, porque tenemos un manejo bueno, entonces, estamos trabajando con gente profesional. Que bueno, Alfa, lo que en lo que tú llegas aquí al programa, tenemos el doble tuyo aquí. Ya. No, tú viste que allá antes se te comentía, el maestro no vino, pero mandó su clon. Claro, mandó su clon. Tú sabes que en estos días yo estaba en Israel visitando por unos cuantos días y tú estabas sonando allá. ¿En Israel? Bueno, claro. El alfacita duro en Israel. Hay un par de canciones. Porque tú puedes ir para allá, manito, y van a creer que se puede cobrar una moña fea, para que tú te claro. No, pero es que yo creo que no, es que yo no me vendo así, que es el Alfa, el clon, todo el mundo, el clon. No, es que tú me vas a dejarme hablar, yo sé que me voy a echar ese problema arriba. Sí, así me dijeron a mí en Ecuador, que la cara mía vale dinero. ¿Entiendes? Porque es que no es que tú vas a ir a la gente, a ti te están contratando. Eso sí, clon, que te pusiste una gorra que te dejó cuatro marcas en la cara. No, el gorro. Eso es el gorro, manito, se lo quitó por ti para que la gente que tú viera. Veas que no es que yo me disfrazo, que esto no es un disfraz. Pásame la cadena también, que la hice yo. ¿Tú estás loco? ¿Esto es un aire organizado mío? ¿Tiene la cadena también del Alfa? Pero la acá, la grandota. Yo ando preparado para pelear la guerra. Maloquea, pasa, Moreno. Nosotros nos andamos loqueando, mijo. Mira, nosotros andamos en real. El diablo, sí. ¿Entiendes? Llévate de mil. Tú mismo hiciste esa vaina. Eso lo hice yo también. Uno lo que no anda en gente. La parte de abajo y la de arriba. Todo, nosotros hicimos todo. Y me pero pongo, tenía que hacerlo de arriba oro blanco para que se... Para que... No, porque así. Oye, lo que pasa. No la puedo hacer tan perfecta porque se me va a confundir la gente. Y ahí más o menos yo saben sí, que porque no la pintura que le tiraste a la cadena de ese lado se ve como media rara. Sí, se está poniendo negra. No, pero, no, oye, no, no, no se apagó. Ahí no se está poniendo nada. Negro, no, es que él está perdiendo la vista. Oye, la vuelta. Mucha gente me dice que eso, ¿cuánto vale eso? Eso vale lo que yo diga porque lo hice yo. Exacto. Y llévate de mí, que tú dices que es negro, que sí, o que esta que está aquí vale más que esa, porque esta le pongo yo el precio. Exacto. No, eso sí. Esta vale, le hice yo. ¿Esa le hiciste tú? No, un joyero. No, cuando tú hagas una, entonces tú hablas de negro. ¿Le llegaste? Seguimos. No, pero ya tiene que pintarla de nuevo, ¿oíste? Sí, no. Si le va a su retoque. Se la retoque. A la cadena, porque esto está igualito. Esto parece que salió más buena que la cadena, lo de arriba. Es ya. Que él tiene un doctorado, él sabe que lo que es también, con no, romper, con vaina. ¿Y dónde es que tú la pintas? No, no, eso no se pinta, eso no está pintado. ¿Eso es así natural? Eso es natural. Sin wiki, como es. No, este es real, Erigol. Vos no, para allá, Erigol. Para tu joyería. Oye, y tienes problemas conmigo, si oye, eso es mentira. Que yo a veces lo veo a él hablando de cadena, Dije, ¿qué si está real? Digo, mierda, es real. Y lo vi pegado en una bocina. Dije, ¿qué es eso? Ahora, real? Oye, ¿estas son de mentira? Claro que sí. Oye, ¿estas son de mentira? No te Erigol, son de mentira estas. Voy para allá para la joyería, Eri. ¿Oíste? Puede ser y quien sea. Esas se pegan en una bocina. Llévese de mí. No, mira. Yo quiero que tú veas. No, adelante. Dame, mira. No, para mí, para mí, son de mentira. ¡Bú! ¡Telly, vamos a pegar! ¡Vamos a pegar a lado, güey! Mío, le voy a dar una luz que yo dime, no voy a hablar. Dime. No, porque hay gente también, este mismo comentando, dice que sí. Miren esa mano. La mano de Tano y esa tienen el mismo valor. Oye, pero. Panén.
panea. ¿Y tú sabes de eso? ¿Qué es lo que ¿En qué lado de la muerte fue que tú compraste? ¿Qué es eso? ¿En qué lado de la muerte fue que tú compraste? Vamos a ver que él está bacano. Hablando de pintura. ¿Qué mal que eso? No sabe. Es un roller de lo que venden ahí. No, Richard Mille. ¿Pero dónde tú compraste ese Richard Mille? No, eso fue un regalo. Eso me lo mandaron de Dubái, un regalito. ¿Pero y cuánto vale eso? ¿Cuánto está valorado? Pero tú tienes que saber cuánto. No, dime más o menos. Dime más o menos, dime. $300,000 vale. $300,000. Por 300 mil bolívares valen eso, porque eso tú lo compraste el año chino allí. Mío, le voy a dar una luz. Le voy a dar una luz. El único clon exótico del mundo. Lo tiene usted sentado aquí. Sí, eso sí es verdad. Exótico. Le pongo un pelo de arriba abajo. ¿Real el clon? Mío. Porque usted lo que tiene Luis, encima es el clon. Mira, Luis Vuitton. El clon. ¿Y él es tú? ¿No? ¿Tú te has juntado con el, con el doble de Daddy Yankee? ¿Tú te has juntado? ¿Tú? Sí, le hemos juntado. Con el doble de Daddy Yankee. Tú eres mío, No, le cae el nombre. El clon. Claro. La cadena es un clon. Él tiene un clon. Pero clon es un clon de verdad. No, pero clon, que son clon. Él es clon, clon de corona. Clon. No, es clon de corona. Los tenis son clon. No. Las trenzas son clon. Porque esos caballeros son tuyos tampoco. Pero está, Espérate. Los tenis Louis Vuitton. Louis Vuitton. Que él te está hablando de tenis de problema. Son originales. Pero por una vainita. Coño, mano. Oye, te voy a mandar uno mañana. ¿Qué tú quieres? No. Tú mismo dime qué tú quieres. ¿Quieres Louis Vuitton? ¿Quieres qué tú quieres? Una marca que piensa una marca que te la comanda mañana. Yo. Míralo ahí. El clon del Alfa. Míralo ahí. El que está controlando la calle. Tú no eres de nada, clon. Creo que tú me estás... ¡Llévate de mí! Tú eres un clon, como dice tu nombre. ¿Cuánto tú calzas? Tú eres un clon, como dice tu nombre, oye. Varón, ¿cuánto tú calzas? Tú eres un clon, papá. Tú eres un clon. Hey, si no, es que no sabes inglés. Se me da con cuatro seguridad. Tú no sabes inglés, varón. No sé inglés. Con seguridad. La real. El la clon, real. Varón. Usted es clon. Eso me da con cuatro seguridad. Mío. Esas seguridades son de nada. Esa... Habla con cuatro seguridad. Todo frío, todo frío, tranquilo, no, tranquilo. No, mira. Pero, ¿qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? No, todo frío, hey, take it easy, my bro. Entonces, miren, tranquilo, ese tipo no, no habla ni español. Ese tipo te caquea que, en inglés. Pues sí, dale, dale, no, vamos a seguir. Yo lo que estoy diciéndote, porque tu nombre es el clon, le llegaste y todo va con tu vaina. Era un clon de los buenos, eso sí. Porque es el mejor clon del Alfa. Sí, pero yo te voy a decir ahora. Hay que decir la verdad. Porque por ahí anda un clon, por ahí. Que parece... Yo me parezco al Alfa y el tigre no se parecía a nada. Que le dio gripe, parece que le dio gripe. Sí, pero escucha, él está hablando de clon. Mi gente, escuchen esto, que él está hablando de clon. El clon. Cuando tú te pones, tú tienes falsificado, que tú sales de la calle, ¿cómo tú te sientes? No, a veces me lo pongo. ¿Por qué no lo puedes comprar original? Una pregunta. No, yo ando con ellos originales. Sí, sí, claro. Gracias, Santiago. Santiago. Santiaguito me mira. Espérate, que no lo están bien. Son primos, son primos los Luibu. Sí. Por eso son primos. Espérate. Vamos a ver. Vamos a poner los Louis Vuitton tuyos aquí. Dale, vamos a poner. Ahí, a ver. Son primos. Para que el público diga. Son primos. Si lo dicen originales o son reales. Última versión Cherokee. Esto me lo dio Sánchez con Matías. Y lo él lo compró. ¿Antes por qué tú lo compraste? Un regalo de Dubái. ¿De Dubái? Eso que yo digo. Esa ya, es ustedes digan, comenten ahí. ¿Lo dicen originales o son falsos? Ok, para que comenten esto. Mire mi flow, párate. Un clon, no un artista establecido todavía, que eso viene ahora. Sí. Un clon. Se fue la luz. Se fue la luz. Mira, no, que tú acabas de mencionar un álbum que viene. Clon, creo que tú me estás hablando de Espérate. Tú acabas de mencionar un álbum. Tú no estás de tiempo. Espérate. No, yo me fui al tiempo. Espérate. Yo me fui al tiempo. ¿Cuántos temas vienen en el álbum tuyo nuevo ahora? Bueno, venimos con 12 temas. Son 12 ráfagas. Ya están compuestos, ya tú fuiste al estudio. Ya están compuestos, nada más me falta un solo que lo vamos a hacer. Hicimos un levantamiento. ¿Falta uno solo? No, faltan dos temas. Oye lo que vamos a hacer, y estamos haciendo levantamiento. Oye lo que vamos a hacer, mira. Yo soy asociado en una empresa, se llama Luxury Studio. Nosotros somos creación de arte, contenido, fotos, videos, todo lo que manejo. Nosotros nos vamos a comprometer a que uno de esos temas que te van a faltar, nosotros hacerlo. Ven acá, Junior, ven acá. Apunta eso ahí, Búho. Didi, ven acá, por favor. Eri, ven acá, por favor. Ahora le vamos a presentar al equipo mío de trabajo, Luxury Studio. Estos chicos son los que tienen el futuro. Está activado. Claro. Está activado.
cuando mañana vamos a cuadrar con ellos, uno de los temas que le vamos a hacer ahí, se lo vamos a hacer allá. Con video y todo. De los vainas. Eri, ven acá, Eri. Eri, pasa por aquí. Echa para acá. ¿Qué muñequitos a los yeyos? Eri, se me parece a unos muñequitos. No sé a cuáles muñequitos, pero se me parece que... ¿A cuáles son? Eric Álvarez, él es artista profesional, él es graduado de Chabón. Duro, duro, duro. Que no es, que persona es, ya tú sabes. No. Preparado al 1-100. Ya que estamos mencionando las empresas, los artistas, aquí quiero decirle que yo estaba fuera del país y vi lo que está pasando con el dembow. Hay una fiebre de dembow en el mundo entero. Todo el dominicano que está haciendo dembow, que no sé, que se enfoque y que no se quite. Que le dé adelante, porque el dembow, yo que lo vi en otro país, está muy duro. Hay que seguir trabajando, porque esto es una empresa de dembow. Y bien, tenemos que exportar. Estamos activos 24-7 con el Alfa. Esa es la vuelta. Un placer, hermano, haberlo tenido por aquí. Ya tú sabes. El placer es mío. Luxury Studio está a su completa orden. Señor, el Tigre es igualito al Alfa. Lo pueden contratar porque es el mismo. Yo estoy pensando que con el Alfa, lo único que es el clon. El clon, pero que tú sabes que cuando... No, pero te quedó bien esa cadena, ¿oíste? No, mucho. Igualita, vaina, loco. Ya tú sabes. Mira, voy. Estamos activos aquí. Cuando cualquiera de la gente tuya... Esa, güey, ¿qué es lo que fue? Güey, esa cadena, que eso es de mentira. Eso es de mentira. Creo que tú me estás hablando. Ya. Espérate, ¿qué es este tigre? Entonces mere. Papá. Por él mismo lo dijo, que fue el que la hizo. Mío. Tú no puedes quillarte por eso. No. Bueno, apágalo esa vaina. Yo, espérate.